Arturo Podcast llega gracias a Consultora Corplas, soluciones ingenieriles y manejo de procesos de construcción. Para contactos y consultas, ubíquenlos en su página oficial de Facebook. Gracias, Consultora Corplas. En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta, ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos. Mediante sus tremendos yapes, plines y PayPal, lo seguiremos logrando. Muchas gracias y continuemos con el podcast. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Perú es un país lleno de gente trabajadora, gente que se levanta muy temprano para ir a sus labores, gente que ni siquiera sabe cuándo acaba el día. Pero este Perú lleno de gente ilustre, gente artistas, escritores, trabajadores, gente que labora todos los días, está preparándose para algo muy importante, a elegir a su representante mundial, a la persona que comandará las vías del desarrollo económico, del desarrollo social, del desarrollo. Estamos hablando nada más y nada menos que del presidente de la República. Perú ya pasa a su segunda vuelta electoral. Esto quiere decir que solamente tendremos a dos candidatos que pasan en el Perú. Y en este podcast analizaremos las propuestas de infraestructura que los candidatos proponen en sus planes de gobierno. Ojo que esos planes de gobierno se desarrollaron antes de la pandemia, por lo que algunas infraestructuras no fueron consideradas. Si quieres que analicemos los planes de infraestructura o las propuestas de infraestructura que ellos tienen, que han hablado en el debate, a todas las personas que han escuchado los debates, que quieren que hablemos sobre eso, pues déjenoslo saber, déjenos en su comentario un me gusta a este canal, me gusta este video. Y qué tal si llegamos a la meta de 50 likes, 50 me gustas, para que ese análisis de las propuestas en el debate valga la pena. Sería lo máximo, de verdad. Mi nombre es Arturo Plasencia y estás en Arturo Podcast. Hoy nos daremos un tiempo para hablar de esos proyectos de infraestructura, sin antes pedirte que te suscribas al canal, activa esa campana para que sepas cuando hagamos transmisiones, cuando hagamos videos. Tienes que estar atento. Si quieres tener todo a primera mano, únete a nuestro canal de Telegram, únete a nuestro servidor de Discord, es importante. Para el contenido adicional, síguenos en Twitter. Y ahora también estamos en TikTok, para todas esas personas que nos puedan seguir en TikTok. También síguenos en Twitch, salen directos cada semana, estén atentos. Los links de las redes sociales están en la descripción. Muy aparte de eso, escúchanos en tu emisora de podcast favorito. Y más que decir, alístate algo para comer y ponte cómodo que empezamos. Bueno, si bien mucha gente comenta que un presidente, en este caso del estado del Perú, no es alguien que lo afecte tan directamente, pero es importante recalcar que un presidente de la república es alguien que da las normas que se viven o las hace cumplir por un otro lado, ¿no? En un ejemplo claro fue lo que vivimos el 2020, cuando mucha gente trabajadora, mucha gente que tenía sus negocios, sus empresas, o gente que salía adelante poco a poco, tuvo que ser imposibilitada de trabajar por las restricciones que el Estado tuvo que poner por las medidas que pasaron, que todos conocemos el año pasado, el 2020. Pues entonces debemos considerar que elegir un buen mandatario es esta responsabilidad como ciudadanos. Bueno, por otro lado, se conoce también que las infraestructuras, en este caso hablando de a vivienda, hablamos de locales, educativa, salud, también hablamos de redes, de telecomunicaciones, de agua, de desagüe y otras infraestructuras, dan mucho beneficio tanto económico como social a las personas a cuales las involucra, ya sean trabajadores o personas beneficiadas con esas infraestructuras. Pues hoy hablaremos cuáles son esos proyectos de infraestructura que los candidatos, esos dos que quedan obviamente, han propuesto en sus planes de gobierno, y por lo cual asumimos nosotros, que ojo, dejo en claro que no es lo que siempre suele pasar, pero de que es muy probable que sigan esa ruta en la cual ellos vayan a ejecutar en su tiempo como gobernantes. En este caso, como estamos en segunda vuelta, solo nos quedan dos planes de gobierno que analizar. Ojo, solamente el lado de infraestructuras. Las propuestas económicas u otras propuestas lo dejaremos para los expertos. En este caso nosotros nos enfocaremos en el lado de las infraestructuras. Así que démosle una revisada y vayamos adelante. Pues sí, tenemos a los dos planes de los dos candidatos que quedan en esta segunda vuelta electoral. ¿Y qué propone? Bueno, por orden alfabético empecemos por el partido de Fuerza Popular. Este partido está liderado, propone como presidente de la República a Keiko Fujimori, y analicemos cuáles son esas propuestas de infraestructura y primero analicemos qué ámbitos son los cuales propone. Primero, ellos se enfocan en turismo, electrificación,
se enfocan en ciencia, se enfocan en educación, cultura, sociedad, riesgos y desastres, saneamiento, servicios públicos, salud, desarrollo urbano e interconectividad y transporte. Podemos rescatar que ellos proponen esos ámbitos en el tema de infraestructura, así que solamente vamos a poder identificar qué propuestas tienen de estos ámbitos, que son 11 en total. Pues veamos, en el tema de turismo ellos dicen apoyar con un tema de impuestos, reducción y todo eso para mejorar la infraestructura turística. Así que va a haber un apoyo al tema turístico. Ellos hablan de que van a fomentar las inversiones público-privadas. Asumo de que hay muchos complejos arqueológicos o lugares turísticos a los cuales ellos tal vez harán la intervención público-privada, haciendo que haya concesiones tal vez para mejoras turísticas, mejoras de servicios y que promuevan a que haya más personas que se beneficien, ¿no? Por otro lado, vamos al ámbito de electrificación. En el ámbito de electrificación, ellos proponen electrificación de las explotaciones. Asumo que quiere decir, o interpreto de mi parte, que ellos abarcan en el tema de permitir que las explotaciones mineras u otro tipo de recursos permitan dar electrificación a las zonas aledañas o tal vez al mismo estado. Entonces, por este lado, me parece una propuesta interesante. Por otro lado, hablan sobre la construcción de centrales solares, eólicas, entre otras. En ese ámbito, el tema de la energía eólica está bien, la energía solar está bien, pero recordemos que cuando se utiliza ese tipo de energía, cuando dejan de utilizarse los aparatos o esos sistemas que recogen esa energía, tienen que desecharse, acumulan basura. Así que está bien, correcto. En el otro lado, por mi parte, yo veo una energía más rentable, la energía hidráulica, que es una energía que por la construcción de represas, también hay maquinaria de por medio, obviamente. Pero ya se están viendo noticias en otros países más desarrollados que tienen esa energía eólica o solar, en la cual tienen que ya empezar a lidiar con los desperdicios de las máquinas y todo eso. Obviamente que sí, el impacto o la reducción de la huella de carbono mínima en comparación con los desechos es también mínimo, pero por ahí hay una problemática que sea imposible y que sea malo, eso no. Está bien, es una buena alternativa. Si se masifica, vuelve una de las fuentes de energía en el Perú, eso está bien. Bueno, ahora por el lado de la ciencia, lo que proponen ellos son el poder repatriar a los investigadores, a los científicos peruanos que han salido al extranjero, pero que son exitosos, ojo, que son exitosos, y repatriarlos trayéndoles las condiciones adecuadas y construir infraestructura de investigación. Eso es muy importante. Actualmente la investigación en el tema tecnológico es casi, por no decir, muy incipiente en el Perú. Sería bueno que hagan a investigadores, sería bueno tener investigadores de la salud que promuevan culturas que sean responsables, validadas por el método científico y que estén basadas en hechos, que no sean solamente suposiciones. Eso sería lo correcto y eso está muy bien. Por el lado de la educación, lo que ellos proponen en el lado de educación es garantizar la infraestructura y el equipamiento educativo. Ojo que no especifica mucho más que he visto en otras propuestas, pero recordemos que ahora con el contexto que pasó anteriormente, que muchos estudiantes han pasado de la educación privada a la educación estatal. Eso quiere decir que va a haber una tal vez sobrepoblación de los centros educativos. Hay que tener mucho cuidado en el dato del próximo presidente que venga. Tienen que analizar eso para que el aforo de los estudiantes sea correcto y que haya un cierto análisis. Entonces, siempre eso sí, enfocar en la educación es una buena inversión para un país, eso sí es correcto. En el tema de la cultura y sociedad, ellos proponen que, hablando de sociedad, construir nuevos penales, nuevos centros penitenciarios, y para disminuir un término que se llama hacinamiento. Por otro lado, ellos proponen infraestructura de cultura de primer nivel, hablo de teatros, hablo de museos y muchas más infraestructuras que son culturales. Entonces ellos proponen que sean de primer nivel. Asumo que también tiene que ver enlazado con el tema turístico, que eso es lo más correcto. Algo importante y para dejar de lado es que proponen infraestructuras para muchas mujeres que sufren de violencia. Entonces, promover infraestructuras que ayuden a las mujeres, eso es correcto. En el ámbito ellos también hablan sobre riesgos y desastres. ¿Qué quiere decir? Van a promover infraestructuras que eviten los desastres o que tal vez nos ayuden a alertarnos de ellos, contribuyan a la mitigación de los riesgos y promuevan una mejor cultura de preparación en toda la gente, ya sea para sismos o el tema de desastres como vimos el fenómeno del Niño, etc. Que eso está bien, es un buen apunte ahí. En el ámbito de saneamiento, ellos proponen inversión privada para desarrollar esta infraestructura de saneamiento mediante asociaciones público-privadas o mediante obras por impuestos. Recordemos que una brecha importante en el Perú es el tema de saneamiento. Agua para todos, frase que he ido repitiendo muchas veces en cada uno de los gobiernos.
y es algo que el Perú y todos los especialistas tienen bien claro. Entonces, bueno, estamos en el podcast de la gente consciente, así que es importante que sepan ustedes, como nuestros oyentes, de que el agua para todos, los saneamientos es fundamental en cada ciudad que se genera, cada ciudad que empieza, cada centro poblado que está empezando. Entonces no se debe dejar de lado, así que debe ser un punto casi obligatorio en cada plan de gobierno. Después también hay otro ámbito interesante en el plan de gobierno que propone como infraestructura, modernizar los servicios públicos en tecnologías permisible o de fácil acceso, a que las personas puedan hacer un seguimiento a sus trámites, cualquier trámite público que se haga. Especialmente enfoca mucho en el Poder Judicial, que hay mucha gente tal vez que deja de lado sus casos o sus denuncias, supongo. Entonces, hacer un seguimiento, pero mediante la tecnología, que les permita a las personas, a los usuarios, saber dónde y en qué momento van a poder recibir alguna respuesta y en dónde está para hacer el seguimiento. Entonces eso es algo interesante. Eliminar la burocracia es algo de los que muchos países no pueden hacer o están en lucha ahora constantemente con toda la tecnología, que es lo más óptimo. Puedes entrar a internet, ver, mirar dónde está tu trámite, o si hay alguna observación, levantar o subsanar inmediatamente sería lo mejor, sin necesidad de ir, acercarte ahora con todo lo que, contexto que está pasando. En el tema de salud, ellos hablan sobre construir hospital, hablan en un valor. Hablan entre 80 y 90 hospitales. Bueno, casi para finalizar lo que vendría a ser los planes de infraestructura en su plan de gobierno de la señora Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, ella indica el tema de desarrollo urbano e interconectividad. ¿Qué quiere decir? Mucha gente no sabe mucho de esto, pero es importante que una ciudad o un país o una nación tenga un desarrollo urbano para que la gente no pueda ocupar lugares que están destinados a otros proyectos a futuro. Quiere decir que, por ejemplo, una persona no puede vivir donde va a ser construida una carretera o una avenida que en futuro va a beneficiar mucho a sus predecesores, a su familia que viva ahí. Entonces es importante una planificación. Ellos proponen políticas integrales de desarrollo urbano y de producción de planes urbanos. Y también la interconectividad habla sobre el tema de conectar distritos, conectar regiones, conectar provincias, que todos mantengamos ese flujo de tránsito. Aquí un estado, una localidad, una ciudad o una nación progresa. Pues bien, en relación a esto también proponen el tema de transporte, cerrar la brecha de la infraestructura de transporte. Sumo transporte urbano, transporte interregional, interdepartamental y también un transporte internacional. Entonces, más puertos, más autopistas. Pues bien, y ahora pasamos a las propuestas del señor Pedro Castillo. Su partido es Perú Libre. Propuestas tiene en su plan de gobierno respecto a infraestructuras. Ojo, no analizamos nada social, no analizamos nada económico, solo el tema de infraestructuras. Pero como comenté primero, hay mucho dinero de por medio. Hay mucho beneficio para las personas. Entonces, una columna vertebral de lo que, del progreso de una nación. Ya vamos a ver más adelante en otro video sobre noticias de infraestructuras, así que no te lo pierdas. Bueno, continuamos con el señor Pedro Castillo y sus propuestas. Proponen sobre 5 ámbitos. Habla sobre educación, soberanía de fronteras, transporte, saneamiento y salud. Los 5 ámbitos es lo que él propone. Pues sí, en el tema de educación, el señor Pedro Castillo propone infraestructura y equipamiento de los centros educativos, así como mejores condiciones para los maestros y cosas adicionales. Educación siempre es una buena inversión. Obviamente tiene que ser correcta y adecuada, eficiente y de manera ordenada la inversión. No se puede despilfarrar el dinero, así que ojo con eso. Tiren en educación, es lo mejor. Por otro lado, en el tema hablan de la construcción y funcionamiento de la universidad estatal en cada departamento. Ellos proponen que en cada departamento deba existir una universidad estatal que sea como básicamente la banderada o el estándar, ¿no? Eso está muy bien, eso es algo de lo cual se anhela, ¿no? Que toda la gente tenga acceso a una universidad para que tenga estudios superiores. Obviamente, ojo, recalcar de que no toda la gente que estudia en una universidad tiene éxito en la vida, sino la gente que se propone y sale adelante tiene las condiciones, ese caldo de cultivo para salir adelante también, y las busca por su propia cuenta, obviamente. Ahora vamos por el hecho de soberanía de fronteras. Eso me pareció un poco curioso, la verdad, porque no he visto ningún otro plan de gobierno que he analizado en un video anterior. ¿Quieres ver nuestro video anterior de planes de gobierno? Pues lo voy a dejar por acá, ahí lo puedes tal vez ir a ver. Lo voy a dejar listo para que lo des clic y lo reproduzcas si quieres verlo. Ahí hablamos sobre otros partidos políticos que también postularon para la presidencia de Perú. Ahí nada más llegaron, estamos en segunda vuelta y solo pasaron 2, que son Fuerza Popular y Perú Libre. Así que ahora estamos con Perú Libre analizando. Bueno, seguimos. Entonces, en el caso de la soberanía de fronteras, me pareció muy curioso, por lo que ellos proponen a construir infraestructura de todo tipo en las fronteras. Estaba leyendo un poco más en ese ámbito y que no quieren que los ciudadanos vayan a otro lugar como para cruzar la frontera o irse a otro lugar a, por ejemplo, atenderse en salud o en educación o en comida. Entonces, quieren tener infraestructuras como muy avanzadas en las fronteras para que
por el contrario, otra vez los ciudadanos en Perú no tengan que ir a otro lugar y sean beneficiados. Asumo que también para un tema disuasivo, está bien, la verdad está bien. Siempre y cuando cumpla las necesidades de la población, necesidades actuales, no sea solamente un elefante blanco. Eso está bien, cumple las necesidades o cierra las brechas de la sociedad en ese ámbito donde se construye, eso está correcto, eso está muy bien. Bueno, ahora vamos con el tema de transporte. Ellos lo que proponen en infraestructura de transporte es: ninguna región debe estar provista, ellos dicen, de un aeropuerto de características internacionales o que se proyecte a ser internacional. Eso está correcto, como habíamos hablado, si es que existe un país interconectado, ya sea aérea, pluvialmente, lacustre o de transporte terrestre, pues perfecto. Entonces, si ellos ponen un aeropuerto de calidades internacionales en cada región, pues me parece bien, que tenga acceso al exterior sería lo máximo. Es que hay, ojo, el control, porque también no queremos que todo se descontrole y haya mucha mercadería que no debe entrar al país, entonces cosas así, ¿no? Pues, pero si hay un control adecuado, debería hacerlo, para así promover que cada región sea independiente, exporte, lo que cultiva, lo que construye, lo que fabrica, sería lo ideal. Eso está muy bien. Y también ojo para el transporte que hay entre regiones y todo eso, ¿no? Por otro lado, también el tema del transporte, ellos lo que proponen es mayor desarrollo de las vías a lo largo de todo el Perú. Eso quiere decir vías en el eje, en verticales y como horizontales. A lo que yo les puedo interpretar es que existan vías de transporte, en este caso terrestres, pistas, autopistas, longitudinales al país y también transversales. Entonces que conecten todas las regiones de manera longitudinal, así como de manera transversal. Ejemplo, que puedes ir por ejemplo de Tumbes a Tacna, de Tacna a Tumbes. Y también puedes ir por ejemplo de Puno hasta Amazonas. Igual también de Madre de Dios hasta Iquitos. Ese tipo de vías longitudinales. Y transversales es por ejemplo ir de Lima hasta Madre de Dios, de Lima a Iquitos, de Trujillo a Iquitos. Entonces esas son las transversales. Si existiera esos medios de transporte, el Perú fuera lo máximo. Recuerden que no hay muchas carreteras o autopistas, son casi pocas que existen en el Perú que unen las regiones. Solamente en la zona de la costa pasa esto, y en la zona de la sierra no. Hay una carretera, una longitudinal de la sierra y una marginal de la selva que aún está en construcción. Hay zonas, tramos que no se han terminado de construir, así que si se prioriza eso, si se llega a dar facilidades para que se puedan destrabar esos proyectos, sería lo máximo, sería bueno. Ahora, en el tema de saneamiento, ellos lo que proponen es un saneamiento integral con agua y desagüe. Ya les había dicho que agua para todos es un tema de que muchos gobernantes lo van diciendo. Un gobernante que venga en futuro lo puede dejar de lado porque es una necesidad básica. Vamos a hacer más adelante el tema de las necesidades y esos temas que, de los proyectos que vamos a tocar. Ahora, en el tema de salud, ellos lo que proponen es un hospital, me pareció curioso también, pero un hospital bucal en el Perú, para el Perú, porque dicen que no existe, entonces está bien, pero luego proponen que ese tipo de hospital se establezca en cada región. Es una buena oportunidad que, para que exista más centros de salud. Tal vez por ahí podrían reorientar a lo que vendría a ser en ese tipo de hospital, pero también con otras especialidades que son casi inaccesibles en muchos lugares, ¿no? Como por ejemplo, bucal, hospital que también sea referente a ojos, a la vista, ¿no? O también se ha dedicado solamente al tema de oído-nariz, ¿no? Son enfermedades muy comunes y que a veces no hay muchos especialistas en cada región y tienen que viajar a otras ciudades, por ejemplo, que están con ese tipo de infraestructura, que sería lo correcto, y me parece bien. Igual, de todas formas, un centro de salud, un hospital de esas cualidades está bienvenido, siempre y cuando cierre esa brecha, cierre esa necesidad de la población. Lo que proponen es un médico de la familia. Hablan sobre un tipo de infraestructura en la cual en el primer piso puedan atender a los pacientes de la zona donde cuál médico está, y también el segundo piso sirva para vivir a los médicos. Entonces, a lo que tal vez yo asumo esta vez a médicos, no explica mucho qué tipo de médicos, tal vez puede ser un médico que está recién empezando y que pueda atender a cuestiones primarias, no tan urgentes, no tan emergencias, pero resfriados, atenciones primarias, sí, en cada zona cercana para que la gente pueda acudir, que está bien, parece una idea muy interesante, siempre y cuando sea cierre esa brecha, sería de salud y esté bien orientada, sería correcto, sería bueno, porque toda la gente no tiene acceso a un médico. Entonces, bueno, estas son las propuestas de infraestructura de los candidatos que quedan para la segunda vuelta en el Perú. Tenemos a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo, por orden alfabético de sus partidos políticos. Pues, ¿qué más que decirles? Ya volvemos con más cosas interesantes y datos de más proyectos. Así que, si quieres saber más sobre el tema de las brechas sociales y todo eso, pues quédate que ya volvemos aquí en Arturo Podcast. Hoy es tiempo de construir tu futuro. Gracias a Constructores Cosej SAC, el sueño de tu casa propia se puede hacer realidad. Recuerda que todo nace de una idea. Si necesitas construir estructuras metálicas, ahí está Escocej. Si vas a remodelar tu nueva oficina, ahí está Escocej. Así que no olvides, construye seguro. Construye con Escocej SAC.
Contactos al siguiente correo, escocej.sac@outlook.es o al número 972-252-504, válido solo para Perú. Hola de nuevo, Arturo Podcast, tu fuente confiable y libre de información a proyectos y análisis de ellos, noticias y otras cosas interesantes. Bueno, continuando con el tema. ¿Sabes cómo el gobierno central y los gobiernos locales orientan las infraestructuras y los proyectos a cada localidad? Pues para eso existe un sistema creado a nivel del Ejecutivo, a nivel del Ministerio de Economía, el cual se llama el InviertePE. Este sistema lo que procura es un análisis, un programa multianual de inversiones. Eso quiere decir que hay brechas sociales en las cuales, y brechas económicas y brechas de infraestructura que necesitan proyectos de inversión. El objetivo principal de este programa que existe en el Perú, que se llama el Invierte.pe, este sistema que existe en el Perú, es dos principios fundamentales: el cierre de las brechas de infraestructura y vincular a los proyectos con los objetivos nacionales, regionales y locales en futuro, en sus proyecciones que vengan con su crecimiento. Bueno, y se preguntarán, Arturo, ¿y qué tiene que ver esto con los planes de infraestructura de los candidatos? Pues, de que ya seas uno u otro candidato que llegue al poder, es importante que se ejecute este tipo de sistema, que es el Invierte.pe. Este sistema es una programación multianual, que no solamente habla para mañana, no solamente está prevista para el otro año o para el otro mes, sino de acá una buena cantidad de años en los cuales se deben cerrar esas brechas. Pues entonces, hoy veremos algunos ámbitos en los cuales el InviertePE, que es un sistema para cerrar brechas, un sistema de programación multianual, propone en los cuales deben enfocarse los proyectos de inversión. Pues como vemos, el InviertePE enfoca en 5 ámbitos sociales, a los cuales son indicadores claves para una futura proyección de un proyecto de inversión. En este ámbito tenemos al desarrollo e inclusión social, tenemos a lo que vendría a ser educación, tenemos a salud, tenemos vivienda y tenemos interior. Un tema del sistema interior. Esos 5 ámbitos se enfocan. Es importante que el próximo gobernante también tenga esto en mente, porque es la visión para cerrar brechas en futuro. Pues en los indicadores económicos tenemos 5 también. Tenemos energía y minas, tenemos producción, tenemos comercio, tenemos agricultura y riego y tenemos transportes y telecomunicaciones. En este caso, pues es importante recalcar de que el próximo mandatario debe tener esto en claro, que el enfoque económico de acá, no solamente para mañana o para el otro año, sino para acá un montón de años, tiene que estar orientada a estos 5 indicadores importantes económicos. Y volvemos con la última parte de los datos interesantes e importantes aquí en Arturo Podcast. No te muevas, no sabes de lo que te puedes perder. Asesoría Contable SP. Recibe la mejor ayuda y apoyo en temas contables y tributarios que tu empresa necesita. ¿Tienes problemas con la SUNAT? SP te ayuda. ¿Tienes tu empresa y es hora de crecer y llevar un inventario de tu capital? SP te ayuda. Para contactos con SP, escríbeles por WhatsApp o llama al número que aparece en pantalla. +51 902 613 340. Atienden consultas nacionales e internacionales. SP espera tu consulta. Hola, ¿qué tal? Estamos en la última parte de Arturo Podcast. Y pues, no quiero terminar sin agradecer a toda esa gente consciente que yapea, plinea y usa PayPal para mantener información libre y desbloqueada. Así que compartan este video para todos sus amigos que necesitan saber un poco más de por quién votar, cómo hacerlo y en ese caso qué propuestas propone su candidato. Así que es importante que compartan este video. Pues dato reflectivo es que ahora que tenemos que saber estudios estadísticos respecto a las brechas de infraestructura en el país, cómo encontrarlas en el Perú, pues es importante reconocer que existen formas interesantes en las cuales análisis de expertos lo demuestran. Así tenemos un análisis, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo. Pues, ¿qué propone? Acá nos enfoca, o bueno, nos analiza la calidad de infraestructura PBI per cápita por países de la región. Tenemos a Venezuela, tenemos a Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, México, Chile, Estados Unidos y la UK, que en este caso vendría a ser Gran Bretaña. Pues, como vemos, Perú se ubica en esta zona, está cerca de Colombia, Venezuela está un poco más atrás, Bolivia por abajo, Ecuador por allá, en la calidad de infraestructura de acuerdo a su PBI per cápita. Este estudio nos refleja a las brechas, ¿por qué? Porque más abajo nos da gráfico de formación bruta, nos da evaluación de calidad de infraestructura, nos indica la inversión privada que se vino ejerciendo en el Perú desde 2010-2017. Ojo que debemos darnos cuenta de que existe un gran enfoque en lo que vendría a ser transportes y comunicaciones, que se piensa, se proyecta ejecutar como proyecto de infraestructura. Y también tenemos el tema de saneamiento, y por otro lado tenemos energía y minas. Hay otros proyectos importantes que son educación, inmuebles, irrigación, salud y
También tenemos en el tema de turismo y cultura y venta de activos, que son un poco menos. Si quieren que analicemos este estudio de las brechas y otros estudios más que hablan sobre las brechas sociales, las brechas económicas que existen en el Perú, respecto a lo que vendría a ser los proyectos de inversión, pues coméntenos abajo, que vamos a estar atentos a sus comentarios, a sus likes. Como les dije, si llegamos a los 50 likes por ahí, tal vez damos más información de las brechas, más información sobre las propuestas que dan los candidatos en los debates. Así que no se lo pierdan, no pierdan esta información desbloqueadísima. Así que denle like, compartan este video para más de esa información interesante. Acabando ya casi con el podcast, comentarles que si quieren saber, por ejemplo, qué tipo de proyectos de infraestructura están llevando a cabo en su localidad, ojo, en Perú, pues para saberlo pueden entrar a dos tipos de plataformas. Una de ellas es el Info Obras, que es de acceso para todo el mundo, y van a poder encontrar esa información de las obras por regiones, por fechas, y ver qué pasó, están en ejecución o qué pasó con sus obras. Y también en la plataforma misma del gobierno, que es la plataforma del SEACE, entran a SEACE y van a poder identificar. Si quieren que haga un tutorial respecto a cómo poder ingresar al SEACE y cómo poder ingresar al Info Obras, déjenmelo saber en los comentarios o apóyenos con su like y compártanlo. Así podremos también motivarnos a poder hacer esos tutoriales para que toda la gente sepa si están haciendo obras en su localidad, si qué pasó con las obras que ejecutaron, que tú lo ves que se paralizó, qué está pasando, y también qué propuestas o qué proyectos hay de obras que se pueden ejecutar en tu localidad, de infraestructura obviamente, o otro tipo de proyectos. Puedes verlo en el SEACE o en el InfoObras. Bueno, y si eres de otro país y nos estás sintonizando, pues ve a la página web de la entidad que se encarga de la economía en tu país, Ministerio de Economía, Ministerio de Finanzas, consulta, ahí hay correos, ahí hay número de teléfono, en qué plataforma tal vez tú puedes encontrar la información de las obras y de los proyectos en tu país. Ellos no tardarán en comunicarse contigo porque es su responsabilidad. También, si quieren saber más de los proyectos que pasan en su localidad, pues sintonicen este canal de podcast de Arturo Podcast. Hablamos de proyectos, noticias. Estos son importantes para ti y para las personas que quieren saber de proyectos. Y ahora te toca a ti. ¿Y tú qué opinas de esos proyectos de inversión? Déjanoslo saber todo en los comentarios. Esto es Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Recuerden que este material está libre de derechos, así que úsenlo para difundir y compartir con sus amigos. No hay ningún problema, pueden reutilizarlo gratis para todos. Gracias a esa gente que yapea, a esa gente que plinea y toda esa gente que nos apoya. Y gracias a todos los que sintonizaron este podcast. Hasta volver a oírlos. ¡Chao!